El ronquido. Vamos a detenernos un poquito ahí, porque dicen que el 25% de la población normal ronca al dormir. Y doctores, no hay nada más molesto que si estás despierta o despierto una persona roncando a tu lado. Doctora Aparicio, ¿hay muchas consultas en atención primaria por este motivo? Pues como bien dices, Mariló, la que viene a consultar es el cónyuge que se duerme primero y escucha al otro roncar. Claro, porque normalmente el que ronca... No, no suele apreciarlo, suele apreciarlo el, el que está al lado. Y vienen porque ahora, con toda esta información de la apnea del sueño, la, la, los cónyuges están preocupados de que pueda ser algo más grave o que le pueda dar alguna repercusión en el futuro y efectivamente es así. lo que vienen normalmente, bueno, el perfil típico, pues son la persona, sobre todo hombre, porque se da más en hombres que en mujeres, un poquito obeso con el cuello corto, eh, con temas de diabetes o con temas de, de hipertensión. Eh, y lo que no vemos mucho son los niños. ¿Eh? ¿Eh? Los niños. Muy interesante, además. Muy interesante porque hay un 2% de la población infantil que también padece apnea del sueño. No solamente es que ronca porque tenga las vegetaciones o porque tenga la amígdala, sino que además interrumpe el sueño con ese ronquido y lo que hace. ¿Qué es lo interesante de este tema? Que es que el cerebro se queda sin oxígeno durante un periodo de tiempo uh -huh. y ese periodo de tiempo en donde se queda sin oxígeno es el que puede luego dar lugar a consecuencias. Pues no tengo yo en el plato un muestreo tan amplio, pero dicen que 325.000 andaluces podrían padecer ronquidos. Sí. De hecho, bueno, ese es el dato. Menuda orquesta, todos juntos roncando a la vez. Pues fíjate. ¿Eh? No, podemos tener una idea. Pero eh, los sonidos, y digo lo de la orquesta por los sonidos... Son importantes también. ¿Sí Tres personas al azar tienen los ronquidos, por lo menos en la habitación de al lado, quien no es la misma cama. Uh -huh. Quiere decir que posiblemente hasta haya más de un 25%. O sea ¿eh? que aumente. Claro, es que ese 25% por... es con ronquido patológico. ¿eh? Luego está el ronquido ocasional que muchas veces tenemos. Bueno, por pues una noche que cenas un poco más, que tomas una copa, eh, los fumadores que han, que han cargado un poco de tabaco y ahí ronca todo el mundo. Remedios. Remedio. ¿Algún, bueno, gran y... remedio Algún gran para remedio. La causa siempre al principio. ¿verdad, <laughs> Exactamente. Primero, adivinar o acertar cuál es cuál es la causa. Si la causa es debida a la obesidad, pues efectivamente el perder peso va a aliviar mucho, muchísimo este tipo de patología. Otras eh, cosas que se pueden hacer, lo que ha dicho esta señora, lo de la cámara de aire, pero lo que ha dicho ella también es verdad, la gente. No le gusta ponerse la cámara de aire. Primero, porque es bastante incómoda para, para dormir. Uh -huh. Segundo, porque da sensación de enfermo crónico, enfermo grave, el tener aquello allí puesto. Tenemos también algunos remedios, ¿Hay de la mesa. Hay otros remedios. Pues sí. ¿Sirven, doctora? ¿Doctor López Frigo? Eh, yo iba a decir, eficaces? hay un remedio, porque eh, Mariló, mira, cuando se ronca la lengua se va hacia detrás. Todo el mundo sabe que se ronca mucho más cuando uno adopta la horizontal, o sea, cuando está durmiendo boca arriba que cuando se da la vuelta y es porque la lengua también interrumpe el flujo aéreo y hay aparatos que ahora están poniendo, eh, sobre todo los dentistas, hay férulas que se llaman de avance, de avance del masilar inferior y al tirar del masilar inferior también tiramos de la lengua. Es como los aparatos estos que se usan para cuando se mastica mucho, muy fuerte, para el bruxismo, algo parecido no hace falta la cámara, algunas veces hace falta la lado porque la alinea es muy grave y ahí es por donde van las investigaciones. para Este tipo de férulas hechas a medida para cada paciente para que se le adapten perfectamente. Y algún remedio farmacológico que ahora mismo se está en estudio y están haciendo investigaciones. Y hay otras cosas, claro. ¿no, doctor? Luego hay otros, hay otros procedimientos en los que mi experiencia personal, ¿eh? Yo puedo hablar de la mía personal, no son tremendamente efectivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando utilizamos este tipo de, de tira, como las que utilizan los, los deportistas, si el problema es que roncas porque tienes una obstrucción en la nariz, vale, ¿eh? porque esto abre, despega las alas nasales y si el problema es que tienes una hipertrofia en los cornetes, es decir, en la parte del suelo de la nariz, esto podría servir. Pero si el problema está atrás, donde suele estar, y el ronquido grave, el que provoca la apnea, que es porque el paladar, como decía la doctora Paricio, cae literalmente sobre la garganta, esto no lo puede remediar. ¿Eso se podría utilizar en niños, doctor? Se puede utilizar en niños si el niño ronca porque tiene un problema nasal. Vale. ¿Eh? Si el problema está detrás de la nariz, esto ya lo tendríamos que, lo tendríamos que quitar de en medio. Vale. Igual podría ocurrir con este, tipo de, con este otro procedimiento, con estos sprays que hay, que lo que hacen es dar un poco de tono a la musculatura que se, que se desciende y se cae. Pero cuando la hipertrofia es grande, tampoco van a funcionar este tipo de, de aparatos. Hay que hay que o este tipo de procedimientos. También hay que decirlo. Eh, lo que sí hay que hacer es siempre intentar averiguar la causa. Y si existe una hipertrofia grande, si existe un exceso de tejido que cuelga en, detrás de la campanilla, lo que hay que hacer es quitarlo. Claro. ¿Eh? Y eso pues, se puede intervenir con láser Lo que no han traído los doctores ha sido los taponcillos mientras se averigua la causa no, para la persona que duerme en la cama. Pero el la doctor ¿no? sostiene que esto...